Hola, hola, grandiosa comunidad. Bienvenidos a su canal favorito BC Learning. El día de hoy vamos a realizar unas hermosas mini piñatas de tus bebidas favoritas. Una bebida caliente y una bebida fría, para que la puedas rellenar con lo que más te guste y agasajar a una persona especial, o también lo puedes emplear para cualquier otro tipo de evento que quieras realizar. Así que acompáñame. Primero vamos a realizar nuestra mini piñata de infusión o bebida caliente. Todos los moldes están para descargar de forma gratuita en la descripción de este video y en nuestras redes sociales. Lo que van a hacer es que de la pieza principal de la figura de la infusión son dos piezas. Aquí las tenemos. Una que es la que va en la parte de adelante y la que va el reverso, en el que tiene la abertura. Y los fuelles, tanto de la base, de los laterales y de la parte superior de nuestra infusión. Y lo que vamos a hacer primero es que ustedes lo descargan, lo pueden realizar en cualquier tipo de cartón, este es de una caja que he reciclado. Lo que vamos a hacer es el fuelle de la parte superior. Vamos a tomar las medidas, el fuelle las va a tener, pero tiene las medidas de la forma de la tapa de nuestra bebida caliente. Aquí se los muestro. Acá las tiene. Ambos lados va a tener nuestro fuelle. Con el reverso de nuestra cuchilla vamos a generar los dobleces de nuestro cartón del fuelle para poder colocarlos en nuestra base. Pasar sobre lo que ya tenemos indicado. Y esto es lo que va a generar el doblez, miren. Y no se daña el cartón y genera todos los dobleces. ¿Ven? ¿Cómo se forma? Y lo que vamos a hacer es que en esta ocasión vamos a emplear la cinta de empapelar o cinta de enmascarar para pegar las piezas. Pero también pueden emplear silicona, la pistola de silicona caliente, silicona fría o cualquier otro tipo de pegamento para cartón. En el primer doblez vamos a colocar nuestra cinta de enmascarar o de empapelar o de papel, que lo ubicamos donde corresponde y aseguramos. Seguimos doblando en el segundo doblez la cinta de empapelar. No se preocupen si estamos dejando acá los espacios. Lo que vamos a hacer es asegurar las esquinas, todas las uniones, para luego empezar a completar con la cinta en todos los demás espacios. Ya hemos pegado nuestra tapa. Ahora lo que vamos a hacer es continuar con las demás piezas, que vendrían a ser los fuelles laterales y la base. Y el procedimiento es el mismo. Solamente esto es lo que tiene un grado de dificultad, el tema de la tapa. Les recomiendo que siempre, en este caso de este modelo, empecemos por la tapa, ya que las piezas, los dobleces son mucho más pequeños, entonces mejor aseguramos para tener la forma indicada de nuestras figuras y luego con las piezas que son más rectas. Ya tenemos nuestra mini piñata. Ahora lo que voy a hacer ahora es completar para luego empezar a decorarla. En un paso más avanzado, ya hemos cubierto todo el contorno con la cinta de empapelar y hemos ido avanzando con las tiras de flecos de acuerdo a los colores que hemos elegido para decorar esta bebida caliente. El vaso tiene tres divisiones. Una de ellas va en papel craft, la de intermedia, la del medio va en papel metalizado y la que sigue también va en papel craft. En lo que vendría a ser la tapa,
va a ser de color blanco. La forma de pegado de los flecos es el siguiente. Empezamos desde la parte inferior hasta la parte superior. Ya hemos concluido con el sector de papel craft. Lo que vamos ahora a continuar es con el papel metalizado. Los flecos tienen un alto de 3 centímetros y un y medio centímetro del borde hacia adentro donde empiezan los flecos. Ya el largo va a depender del tamaño del pliego de papel que empleemos. Con la ayuda de nuestro pegamento en barra, que es practiquísimo y muy fácil de usar, colocamos aquí en la parte superior, no sobre el fleco anterior, sino sobre el donde hemos concluido el fleco en la parte superior. Así, pegamos. Siempre presionando, ayudando al pegamento para que haga efecto. Y ubicamos el siguiente fleco. Esta va a ser la distancia en la que vamos a poder apreciar los flecos que coloquemos en cada uno de los espacios. Vamos a simular que estamos haciendo una infusión para colocarla para que acompañe nuestra bebida caliente. Vamos a cortar la cartulina que tengamos con diseño de color entero, el que más nos guste. Un hilo de un largo de unos 23 centímetros. Una figurita de MDF o también pueden dibujar. Colores, plumones, con la ayuda de nuestro perforador, hacer un orificio. Listo, y lo reservamos. Lápices de color, vamos a colorear una de las cerezas. Con la ayuda de un rotulador en color negro, vamos a escribir lo que ustedes deseen. En este caso, lo que vamos a poner es la palabra love. Colocamos nuestras cerecitas, las pegamos y luego esto van a acompañar a nuestra mini piñata. Antes de colocar nuestros flecos blancos, lo aseguramos y empezar a pegar nuestros flecos en la parte superior que cubra, porque lo que va a hacer es que va a simular que está en el interior de nuestra bebida caliente. Ya tenemos aquí nuestra mini piñata de bebida caliente con nuestra infusión con muchísimo amor. Tanto en la parte delantera como en la posterior está el otro infusor. Y aquí es donde está la abertura para que coloquemos los regalos, los dulces, lo que querramos entregar a nuestra persona especial, o también podemos adaptar esta idea para cualquier otro tipo de evento. Gracias por acompañarnos en la elaboración de esta mini piñata de bebida caliente. Así que cualquier duda o consulta que tengan respecto a esta mini piñata, escriban, que yo misma le respondo a cada uno de ustedes. Y no se olviden de descargar sus moldes. Muchísimas gracias.